Los océanos son los lugares que asistieron al nacimiento de la vida en la Tierra hace ya varios miles de millones de años. En ellos se alberga más del 97% de los seres vivos del planeta y su extensión actual abarca el 71% de la superficie terrestre. La costa occidental de América del Sur recibe la influencia de las frías aguas antárticas que suben hacia el Ecuador a través del sistema de la corriente de Humboldt. Esta última, además, influencia de forma determinante el clima de la región. Asimismo, y debido a la acción conjunta de una gran cantidad de factores, como la topografía submarina, la rotación terrestre y el régimen de vientos, ocurren procesos de afloramiento o surgencia de aguas profundas, las que son más frías y con mayores cantidades de nutrientes que favorecen la producción primaria, es decir, la producción de materia orgánica o materia viva por parte de los organismos del fitoplancton, la que en este caso ocurre a través de la fotosíntesis. Estas regiones oceánicas, donde se dan estos procesos, pueden soportar así grandes cantidades de organismos en una alta biodiversidad. Entre toda esta enorme cantidad de especies, se encuentran algunas que, para su desgracia, son de interés económico para la especie humana. Hoy, están amenazados por una gran cantidad de actividades humanas, producto de la voracidad propia de un sistema económico e ideológico que los necesita como fuente y como basurero para sus procesos de acumulación de capital. Una de estas actividades es la sobreexplotación pesquera en todo el mundo. Durante la mayor parte del tiempo en que como especie llevamos viviendo en este planeta y desde mucho antes de que las sociedades humanas se organizaran en clases sociales, hace aproximadamente 10.000 años, nuestra especie ya extraía del océano lo necesario para vivir, sin alterar de forma significativa los ecosistemas. Existe evidencia de que el Homo sapiens pesca en los mares desde hace aproximadamente 42.000 años. Sin embargo, en el brevísimo periodo de tiempo que abarca los últimos 60 años, hemos asistido a un evento sin precedentes en la historia de la vida de la Tierra. Las principales regiones oceánicas del planeta, cuyas características hacían posible la existencia de enormes poblaciones de peces desde hace varios millones de años, han sido sistemáticamente diezmadas por las flotas industriales pesqueras más potentes del mundo. Mientras tanto, la visión actual de la especie humana se basa fundamentalmente en la creencia de que las diferentes especies o ecosistemas de este planeta son simplemente recursos para alimentar el progreso de nuestra civilización. Y la lógica que presupone este progreso es, ni más ni menos, el progreso de una sociedad dividida en clases sociales y totalmente subordinada a la vida de las mercancías. Con respecto a los océanos, nuestra suposición es que todo lo que extrajéramos de ellos podría ser infinito, así como también su capacidad para absorber todo lo que le arrojásemos. En el caso pesquero, los enormes volúmenes de capturas que caracterizaron toda la segunda mitad del siglo XX parecían confirmar esta suposición y al mismo tiempo servían para que toda una nueva camada de inversionistas y especuladores amasara fortunas de magnitudes faraónicas. Sin embargo, los desembarques mundiales de pesca marina alcanzaron el punto máximo de 90 millones de toneladas el año 1996 y desde entonces han comenzado a disminuir. De continuar la tasa actual de explotación, se espera que a mitad del siglo XXI todas las poblaciones de peces que se pescan hoy en día estén agotadas. De hecho, hoy,
La mayor parte de las poblaciones de las especies más pescadas del mundo ya están plenamente explotadas. Las dos poblaciones principales de anchoveta, de Colín de Alaska, de Bacaladilla y arenque en el Atlántico y de jurel chileno en el Pacífico Sur, están plenamente explotadas. En todas partes se le está exigiendo al ecosistema, digamos, a las poblaciones más allá de lo que pueden dar. En Chile, prácticamente todos, creo que no hay ninguna especie que se salve de la sobreexplotación actualmente. Llegaron los primeros pescadores gallegos. Ellos llegaron aquí como inmigrantes y ellos trajeron con su experiencia, enseñaron acá en Chile a hacer la pesca, por ejemplo, de lo que era la sardina en anchoveta, la pesca de cerco. Entonces empieza más o menos en la década de los 50 ya a aparecer la pesca industrial. Pesca de cerco consiste en cercar al pez haciendo un círculo alrededor del cardumen para luego capturarlo cerrando el fondo de la red. Especies como la sardina, la anchoveta y el jurel se pescan de este modo para convertirlos en harina de pescado en fábricas que además son altamente contaminantes. La industria de la harina de pescado, que es para lo cual se ocupaba esa captura, se desarrolla principalmente en el norte de Chile y después es aquí en el centro. Entonces, como disminuyó la población de anchoveta, los barcos quedaron sin pesca y frente a esa alternativa de qué hacer con esos barcos, los industriales enviaron sus barcos al sur, a esta zona, porque se sabía que aquí había muchos peces. El jurel es un pez pelágico, es decir, que vive en la columna de agua, en alta mar. En aguas sudamericanas se lo encuentra desde Ecuador hasta el sur de Chile. El jurel es vital como fuente de alimentación para las otras especies predadoras más grandes. Sus poblaciones se localizan en amplias zonas de aguas abiertas, donde comen plancton y pequeños organismos. Y la industria venía y se hacía 3 viajes diarios con barcos de 380 toneladas. Se fueron dando cuenta que los barcos les quedaron medio chicos y empezaron a hacerse barcos de 650, 750. Les siguieron quedando chicos los barcos y empezaron a hacer barcos de 1.000, 1.200 toneladas. Hoy día creo, sin temor a equivocarme, hay barcos de 1.800, 2.500 toneladas. Hoy día tienen los barcos grandes, pero se ha desaparecido la especie. Es una tremenda cantidad, 2.000, 2.500 toneladas, son como 4.000, 5.000, 5.000 vacas. Entonces, ¿tú te imaginas en un pochero 5.000 vacas? Eso es lo que se traía. Y cada vez se fue incorporando embarcaciones más grandes y con lo último en tecnología. Y eso nos condujo a, en esta región en el 95, desembarcar ni más ni menos 4 millones de toneladas. O sea, 16 millones de vacas que se van al matadero. 16 millones de vacas en un año, equivalente. Llegaron a desembarcar aquí 4,5 y algo millones de toneladas, y hoy día la cuota total para todo el país entiendo que no superó los 300.000 toneladas. Los stocks de jurel han disminuido un 90% en los últimos 20 años en aguas del Océano Pacífico Sur. Las estimaciones hablan de una disminución desde cantidades cercanas a las 30 millones de toneladas hasta menos de 3 millones. Solamente los barcos pesqueros de banderas europeas extrajeron más de 100.000 toneladas de jurel en 2009. En 2011 reportaron tan solo 2.260 toneladas. Cada pesquera, en particular con su flota, extraía de la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible hasta que se acabe la cuota, de ahí se dejaba de pescar. Eso es lo que se llamó, denominó la carrera olímpica. Si los barcos iban hasta 2 o 3 veces al día, hacían viajes de 2 o 3 horas, llenaban las 100, 250 toneladas por barco, volvían al puerto y volvían y iban y volvían. Eso era lo que se llamaba la carrera olímpica, o sea, vayan tantas veces como puedan. Porque jurel desapareció en nuestras costas y salieron buscando a mar, más fuera de las 200 millas, que es nuestro marco direccional,
Y se encontraron que había una tremenda biomasa escurrible fuera de las 200 millas, pero ahí estaba toda la flota internacional de pedal. Pescando sin ningún miramiento, ahí era igual, carrera olímpica, sacar todo lo que fuera posible. Yo lo que había un momento determinado en que el alta mar, ¿cierto?, parecían verdaderas ciudades, porque la flota entera estaba esperando la entrada o la salida de los bichos, ¿cierto?, rompiendo el ciclo de vida. Si usted tiene la flota nacional y también hay una flota internacional depredando sobre ellos en forma continua, no hay población que pueda aguantar eso. Hasta las 200 millas, eso es la explotación exclusiva responsabilidad de una flota nacional. Una flota de bandera nacional que bien puede pertenecer a capitales de cualquier otra nacionalidad, pero que tenga, digamos, que estén asentadas en Chile. Y el punto está en que de las 200 millas para afuera ya son aguas internacionales. Entonces, si bien responde, existe una convención del derecho del mar y dentro de eso hay cierta regulación para la pesca, es muy difícil controlar eso. Entonces, hoy día, la pesca ilegal y la pesca no reportada es un problema. En los últimos 10 años, la cantidad de jurel que se ha extraído en Chile alcanza las 15 millones de toneladas. ¿Pero cuántos son realmente 15 millones de toneladas? Cuesta imaginárselo. Si formáramos una fila de camiones como los que se usan para transportarlo hacia la fábrica, se necesitarían 3 millones de camiones. Si cada camión mide aproximadamente 10 metros, tenemos que una fila de estos alcanzaría 30.000 kilómetros, lo que es más de 7 veces el largo de Chile. No podemos predecir lo que va a pasar con el jurel, pero lo más probable es que no se recupere en 20, 30 años, más nadie sabe. Pero en el corto o mediano plazo, 5, 10 años, ninguna posibilidad de que el jurel se recupere como para llegar a niveles de desembarque de 2 millones de toneladas, por ejemplo. Ninguna. Mi pronóstico es que con sardina y anchoveta hay que tener sumo cuidado, porque es lo que está, comillas, salvando la actividad cerquera para producir harina de pescado en esta región. Y cuando caiga, va a caer fuerte por 10, 15 años. Las especies de sardina y anchoveta, especialmente sardina, son especies que desovan aquí muy cerca de la costa, muy muy cerca de la costa. En bahías, en lugares donde hay desembocaduras de río, etc. ¿Qué significa eso? Que si nosotros alteramos el ambiente costero, entiéndase contaminación, por ejemplo, el efecto que se puede tener sobre esas poblaciones, ¿verdad?, puede ser tremendo. La pesca de arrastre consiste en el empleo de una red con pesos o lastres que barre el fondo del mar, capturando todo lo que encuentra a su paso, es decir, no solamente las especies que se busca capturar, sino también muchas otras, las que luego son desechadas y devueltas muertas al mar. Además, estas faenas dañan enormemente el suelo oceánico y muchas especies de corales, crinoidios y demás organismos bentónicos, es decir, que viven en el fondo de los mares, se ven afectados seriamente. Se estima que la pesca de arrastre descarta aproximadamente 7,8 millones de toneladas al año. Entonces, como la pesca de arrastre no es selectiva, no cumple su función básica, que es pescar lo que yo quiero pescar, sino que, por ejemplo, para el caso de la merluza común, ligada a la extracción de la merluza común, aproximadamente vienen cerca de 90 especies más. Eso se lleva dentro de esta bolsa al barco. Entonces, como esa empresa tiene destinado un tipo de recurso objetivo, ellos tienen que completar su cuota con el recurso objetivo. Es decir, por ejemplo, si voy a pescar merluza cola, si voy a pescar merluza común. Pero si además en la bolsa vienen tiburones, vienen rayas, vienen jibia, vienen reinetas, vienen una infinidad de recursos, esos son descartados. Y eso los devuelven al mar y los botan.
se sacaba las mejores pescas o el mejor pescado conforme al mercado. Si el mercado le decía, mire, nosotros necesitamos una especie de este tamaño, de 20, 30, 40 centímetros, ellos traían a puerto los 20, 30, 40 centímetros, conforme a lo que el mercado solicitaba. La pregunta era precisamente qué es lo que hacían con el pescado que sacaban cuando ya lo tenían arriba para poder diferenciarlo. Lo descartaban. Entonces el pescado se pilla de un porte demasiado chico, lo saca el barco de arrastre, muchas veces teniendo que botar el 60, el 70% de la pesca que echa el barco en la red porque no tiene un porte comercial y ese pescado se va muerto al mar. Ahora, lo más lamentable de esto es que se descubrió que el 90% de esas especies de merluza que eran descartadas eran de talla 1. La merluza está reproductiva hasta el tercer año y los recursos que descartaban y que volvían al mar tenían la edad de 1. Es como que nosotros pasáramos una bolsa aquí en Talcahuano y nuestro objetivo es capturar gente adulta y capturamos por un niño y los niños los devolvemos muertos al mar. Merluza está en una condición muy crítica, el nivel, el stock, casi, los adultos están casi ausentes, muy, muy, muy reducidos. La actividad no se recupera ni en 10 años en los niveles de desembarque que hay ahora de 45 mil toneladas. Y lo más grave es que la merluza tiene especies asociadas, más de 100 especies asociadas, congrio colorado, congrio negro, congrio dorado, peje gallo, toyo, lenguado, en fin, una enorme cantidad de especies que algunas de ellas eran capturadas por la pesca artesanal, pero esas especies no están, se acabaron junto con la merluza. Por ejemplo, en esta zona, hace 15 años atrás, en un bote así como el que estamos arriba ahora en este momento, bastaba ir con 5 espinelas a pescar merluza para pillarse 2.000 kilos de merluza. Ahora muchos de esos botes que acá se dedicaban a extraer la merluza hoy en día no tienen que hacer porque con 5 espineles no alcanzan a sacar ni 10 kilos de merluza. ¿Por qué? Por el impacto que y el daño que han hecho los barcos rastreros aquí entre la isla Moya y la isla Santa María. La merluza, la industria con los arrastres se la echaron. Se la echaron, hoy día las cuotas que tenemos de merluza muchas veces sobran cuotas porque no tenemos el recurso. Y el recurso que tenemos es totalmente juvenil, que de repente llegará hasta apenas. Nosotros que siempre la consistencia que tenía, la textura que tenía la carne de la merluza, nosotros la comíamos, hoy día no nos dan de repente muchos deseos de comer merluza porque todavía está aguachenta, todavía no tiene la fuerza de una merluza adulta, sino que lo estamos comiendo prácticamente los juveniles porque es lo único que hay. Todo lo que se le entregó en las manos a los industriales, casi la mayoría de los recursos que están en las manos de los industriales, se lo echaron. Se echaron el anforcín, se echaron el oral rafi, se echaron la merluza de cola, se echaron el jurel, ¿ya? Se echaron la merluza galle, que es la merluza la común. Entonces son 5 pesquerías que ellos de alguna manera la han casi exterminado. Uno dice los datos oficiales en la pesca, desembarque. Pero eso es que es legal entre un 20 hasta incluso un 30% más que desembarques que no son informados. Hay un subreportaje, digamos, de los valores reales. Por lo tanto, si estamos hablando de 1.000.000, la realidad es de haber sido 1.000.000. Siguen terminando 100.000 toneladas en la realidad. Hasta el instituto que ha encargado de la investigación es el Instituto de Fomento Pesquero. Fomento. O sea, viéndolo el punto de vista, no es un instituto, digamos, de investigación, es un instituto de fomento creado en los años 60, creo 70, 80, en la cual fue para fomentar la industria. La regulación pesquera que se está haciendo hacia nosotros, hacia los más pequeños. En esta caleta no existe un motor. Acá en esta caleta todavía se trabaja a remo y a vela. Los artes de pesca se confeccionan y se hacen acá en esta caleta. No son chinos ni japoneses, son mano de obra totalmente local. Y las autoridades regulan a nuestra caleta, regulan la pesca de nuestra caleta y no regulan la pesca de la gran industria pesquera, que es la que ha destruido
los recursos del mar de este último año. Son las verdaderas pirañas, porque nada de esto a ellos les importa. Lo que les importa es el dinero en el corto plazo. Hay que recordar, digamos, que el sector nuestro es muy antiguo, ¿cierto?, de personas adultas, y que un trabajador del sector que tiene 45, 50 años, con patologías propias de la actividad, donde trabajan 10, 12 horas en trabajo repetitivo, sobre todo en las plantas de consumo humano o en las plantas de harina, donde está expuesto a niveles de temperatura y ruidos que son, y vibraciones, ¿cierto?, que son, que te producen invalidez. Te produce invalidez, o en el mar, ¿cierto? En los tripulantes donde te navega hoy día prácticamente un mes completo y está llegando una vez al mes a su casa porque tiene que ir a capturar a la milla mil. Bueno, acá en las pesqueras siempre se contrata, hay cierta cantidad de gente que las contratan, pero esa gente tiene que estar años trabajando como para que puedan contratarla. El resto de la gente solamente es eventual. La gente eventual no tiene beneficios prácticamente. Son muy pocos los beneficios que ellos tienen. Porque ahí les pagan por kilo. Las fileteras por CDI les pagan por kilo. Por kilos que la persona se hace durante todo el turno. Y la gente en otras pesqueras se les paga así el sueldo mínimo nomás. El sueldo mínimo y con las horas extras, mientras más horas extras haga la persona, gana un poco más. Antiguamente se trabajaban 12 horas en ciertas pesqueras, porque yo también trabajé 12 horas, a veces hasta 13, 14 horas teníamos que trabajar y teníamos que saber rendir igual. Entonces de repente la gente alguna se accidentaba por trabajar tantas horas y eso ellos no lo tomaban en cuenta. Bueno, la enfermedad que más se ve en las pesqueras es la tendinitis y que los jefes ellos no la valorizan mucho. Porque según eso, es una enfermedad que uno a veces acarrea de los hogares, de las cosas que uno hace externas a las pesqueras. Porque ahí uno tiene que trabajar toda la hora de pies y en un solo movimiento, entonces eso produce la tendinitis y ellos como que no la aceptan y no creen que cuando uno realmente les dice que uno tiene, le duelen los brazos, los dedos de repente, ellos no lo aceptan eso. Hay compañeras que por ser ellas son fileteras, ellas tienen que trabajar todo el turno, las 8 horas, las 10 horas prácticamente, bajo una llave con agua helada, están todo el turno trabajando con agua helada y eso también produce enfermedad a las manos. En la empresa donde yo trabajo se trabaja harto la jibia. Y la gente, para poder hacerse a veces 2.000, 3.000 pesos, solamente en el turno, tiene que hacerse una cantidad de kilos, exigen a la persona, le exigen al trabajador hacerse arriba de 1.000 kilos para poder ganar a veces 2.000, 3.000 pesos. En el norte de Chile, en los años 60, distintos empresarios multiplicaban sus ganancias en el negocio de la harina de pescado. Uno de ellos, Anacleto Angelini, generó utilidades que le permitieron fundar diferentes empresas pesqueras, comprar Copec y Celulosa Arauco, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Chile. Según el Mercurio, Eduardo Frei Ruiz Tagle dijo de él: "Tuve el honor de conocerlo en los años 60 en una práctica de verano, siendo estudiante en la universidad. Él estaba iniciando las primeras plantas pesqueras en el norte y después pude seguir toda su trayectoria". Esta admiración podría explicar la red de protección que la clase política en general ha tendido en beneficio de él y de todo el empresariado pesquero. En los años 60, uno de los primeros subsidios que recibe el grupo Angelini fue justamente para desarrollar la pesca de cerco de anchoeta para la producción de harina de pescado, cosa que ya se hacía fuertemente en Perú. Hoy, quien lidera el negocio de Anacleto es su sobrino heredero, Roberto Angelini.
pero también están el grupo Sarkis Diaconi Santa Cruz, el grupo Izquierdo Menéndez, el grupo Fernández y Stengel y la familia del Río. Estos son los grupos económicos que han depredado el mar frente a las costas de Chile durante las últimas décadas. En 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se comienza a tramitar la Ley General de Pesca y Acuicultura con dos medidas principales de administración: los límites máximos de captura por armador, cuyo objetivo es distribuir entre los industriales la cuota de captura de una determinada especie. Como se consideraba el registro de captura de los últimos años y la capacidad de las bodegas, las empresas más grandes se adjudicaron las mayores cuotas. Para el sector artesanal, mientras tanto, la medida de administración se denominó Régimen Artesanal de Extracción, o RAE. Este sistema le entrega el derecho legal de pesca solamente al dueño titular de la embarcación y además limita a todo el sector artesanal a pescar solamente hasta 5 millas de la costa. Esta ley, que entró en vigencia en 2002, se aprobó en medio de un escándalo nacional y tuvo el apodo de Ley Saldívar, debido a que estos hermanos, Andrés y Adolfo Saldívar, eran accionistas de la pesquera Perva de Angelini y participaron activamente en la aprobación de esta ley. Si bien la resistencia de pescadores artesanales y organizaciones ambientales no pudo frenar esta ley, al menos pudo lograr que fuera solamente por 10 años. Hoy, en 2012, la discusión vuelve a estar presente, pero la situación ya no es la misma. El jurel y otras especies casi han desaparecido del mar. La ley que se está aprobando ahora dejará a las mismas familias que han sobreexplotado el mar la facultad de poder seguir haciéndolo, pero ahora con permisos eternos y sujetos a cualquier tipo de negocio jurídico, como ha expresado el proyecto de ley. Porque el punto de vista económico es mejor que sean indefinidas, porque si yo tengo una licencia de pesca y necesito durante ese periodo la licencia amortizar mi capital de los barcos, mi capital de las plantas, es mejor que esa licencia que entregamos se transi y sea indefinida. ¿Quién va a comprar una licencia que le quedan 3 años de vigencia? Precisamente el tribunal dice, para que entren más actores, hágala indefinida, pero hágala divisibles, hágala transmisibles, vendibles, que sean sujetas de acto de arrendamiento. Vamos a garantizar la sustentabilidad de los recursos, tenemos las pesquerías colapsadas y tenemos que llevarlas a lo que se llama internacionalmente el rendimiento máximo sostenible. Todas las pesquerías debiéramos tenerlas en lo que se llama rendimiento máximo sostenible. Este concepto nació hace bastante tiempo, no iba ya alrededor de 20 años y ya algunos otros investigadores ya lo habían desacreditado. De hecho, hay un artículo famosísimo que se llama Un epitafio para el máximo rendimiento sostenible, que dice que efectivamente no es un punto de referencia que se pueda utilizar en pesquería. En primer lugar, no tenemos la capacidad de conocer con certidumbre el tamaño de las poblaciones marinas. Por lo tanto, deberíamos usar un enfoque precautorio y siempre tratar de explotar por debajo de lo que nosotros podríamos considerar máximo o a través del cálculo del máximo rendimiento sostenible. Además, este concepto no considera el hecho de que ninguna especie vive aislada en su ambiente, pues todo ser vivo depende de una infinidad de interacciones con otros para sobrevivir, ya sea a través de relaciones depredador-presa o a través de relaciones de competencia o asociatividad. Por otra parte, los ciclos de vida de muchos peces están influenciados enormemente por la variabilidad natural del océano y la atmósfera, procesos complejos de los cuales aún conocemos muy poco. Ejemplos de ellos son los denominados eventos del niño y la niña, así como también oscilaciones de periodos más largos que pueden llegar hasta varias décadas o más. En síntesis, extraer entonces el máximo rendimiento de una población ya sobreexplotada y pretender que eso sea sostenible en el tiempo es una evidente contradicción.
Mientras tanto, los pescadores artesanales ven con preocupación cómo su actividad de vida va a desaparecer definitivamente o a transformarse en una mera atracción folclórica o turística. Es por esto que nuevamente los pescadores han salido a las calles a protestar. Yo creo que en uno o dos años más ya creo que ya nos estaríamos quedando sin fuente laboral. Y prácticamente entre Lote y Coronel, la fuente laboral que a nosotros nos intenta es la pesca. Bueno, la bloqueada del puerto es para que no entren los buques, ni salgan tampoco los buques que están atracados allá. Esa es y nosotros tomamos la carretera para que el gobierno hacerle sentir que nosotros estamos súper mal con esta nueva ley de pesca. Todos nos abrazamos, todos saltamos, todos gritamos cuando llegó la alegría. Si bien es cierto, recordamos unos años atrás, 16, 18 años atrás, cuando logramos sacar un gobierno democrático elegido por el pueblo. Pero no legisló ni nunca resguardó a los chilenos. Siempre siguió resguardando a los, ya sea Frei, Elwin, todos los presidentes que llegaron. Y ahora tenemos otro gobierno en el cual un ministro hizo una nueva ley de pesca, pero vemos lo mismo de nuevo. Si nosotros nos ponemos atención, en el año 2002 se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. El mismo año se promulga en Chile la Ley Corta de Pesca. Es decir, previos a la firma del Tratado de Libre Comercio y la promulgación de la Ley Corta de Pesca, hubieron concordancia en los intereses entre los grandes capitalistas europeos, pesqueros, los capitalistas nacionales y los burocracias de los dos bloques. ¿Por qué? Porque en el año 1991, en Europa, se firma un protocolo de pesca y acuicultura. ¿Y qué hizo? En general, en síntesis, lo que hace este protocolo es reducir los niveles de captura en aguas comunitarias, lo que hace que quede una enorme flota inactiva, una enorme flota tanto especialmente española inactiva, que hizo que se trasladara esa flota desde aguas de Europa, se trasladara a las costas de países subdesarrollados como Latinoamérica o África. Entonces, un tratado para esta flota inactiva, un tratado de libre comercio con un país como Chile, le es altamente atractivo. ¿Por qué? Porque Chile, junto con Perú, tiene uno de los 5 mares más productivos del mundo. Y en la Comunidad Europea no quedan recursos. Por eso si todo el mundo se dice, oye, ¿qué pelean si no hay pescado? ¿Cuál es la gran pelea? Tanta plata que está dando vuelta, haciendo lobby, yendo al Congreso, peleando con el gobierno, la prensa. Si no hay pescado, ¿qué se están repartiendo? Es la cuota. Porque la cuota tiene tanto o más valor que la misma pesca. En Chile, legalmente hay dos principales niveles de extracción de pesca.
el sector industrial, con barcos que extraen entre 500 y 2.500 toneladas, y el sector artesanal, que consta principalmente de botes con motor fuera de borda con capacidad máxima de alrededor de 1.000 kilos, y además de lanchas de distintos tamaños, siendo las más grandes de hasta 18 metros y capacidad máxima de 80 toneladas. Sin embargo, acá hay un límite difuso, pues hay lanchas que pueden ser clasificadas efectivamente como artesanales, puesto que son construidas a mano en las mismas caletas en un arte que tiene varias generaciones de antigüedad. Algunas de estas lanchas a veces necesitan ser de gran tamaño, pues salen a capturar peces como albacora o bacalao en el mar exterior o muy lejos de la costa, o también porque deben viajar siguiendo especies migratorias, como por ejemplo la reineta. Sin embargo, hay lanchas que son clasificadas como artesanales, pero son construidas en astilleros industriales, son de metal y no de madera, y se les puede reconocer por una característica grúa que usan para hacer un cerco a peces como sardina y anchoveta. Además, le venden toda su pesca a la industria para que la convierta en harina de pescado. Acá hay una gran controversia, puesto que los artesanales más pequeños dicen que ellos son en realidad industriales disfrazados de artesanales. Y de hecho, en la pesca artesanal, lo que más hay son embarcaciones que cuesta cada embarcación de pesca artesanal, hoy día reconocida legalmente como pesca artesanal, una embarcación de esa vale fácil 150 millones de pesos. Por lo tanto, los que son dueños de una embarcación de esa naturaleza ya no son pescadores artesanales, son empresarios. Empezaron a aparecer los palos blancos, en la cual había un artesanal que estaba inscrito u otro que le faltaba por inscribirse, y ella se inscribía como artesanal, ¿cierto? Y la empresa llegaba a la industria pesquera y decía, mira, ¿sabes qué más? Yo te voy a financiarte una lancha, te voy a mandarte a hacer una lancha, pero tú inscríbete la lancha a tu nombre, ¿cierto? Y por lo tanto, pero tú me firmas un documento, ¿cierto? En la cual toda la pesca que captures, el barco va a ser mía. Me la va a vender a mí a este precio, porque más encima él le cortó el precio. La industria les pasó 200, 300, 400, 500 millones de pesos para que se comprara una embarcación y se insertara en nuestro sector con la condición de que le entreguen la pesca a ellos. Y yo, ojo, estamos hablando de que esta gente está operando en el área de reserva artesanal, que son las 5 millas, y están pescando para la industria de reducción. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una embarcación metálica como las que se hacen acá en mi ciudad, en San Antonio, y que la octava región está llena de esas embarcaciones? Ninguna de ellas cuesta menos de 400 millones de pesos. Entonces la cuestión es obvia, ¿de dónde un pescador artesanal va a tener o va a sacar 400 millones, 500, 600 millones de pesos para construirse una embarcación de esas características? ¿De dónde, sino del dinero de los grandes empresarios? Muchos de estos armadores trabajaron históricamente en la industria, como jefes de bahía, contadores, qué sé yo, y tienen embarcaciones ahora y aparecen como pescadores artesanales. Yo, la pregunta mía es, ¿cuántos armadores, cuántos dueños de lanchas de la octava región se han mojado alguna vez las patas y han ido a pescar? ¿Y estos señores reclaman derechos? Hay una cantidad enorme de dueños de lancha que se marean, que jamás han salido a la mar. Y hay que hacer una limpieza dentro del sector artesanal. Eso significa de que hay que sacar de ese mundo el que no es artesanal. El 55% de los recursos pesqueros de Chile los sacan los pescadores artesanales del país. Este segmento de pescadores artesanales con naves de 12 a 18 metros pescan más que el sector industrial chileno. ¿Qué es lo que permite a las estadísticas decir que la pesca artesanal captura más que la industrial? Veamos. En los últimos 15 años, ha sido la propia industria la que ha disminuido sus capturas debido a sus depredadores métodos de pesca. Otro motivo es que la clase política año a año lograba aumentar las cuotas para los artesanales con fines electorales, sin tocar la gran cantidad de cuotas con las que se quedó la industria. Por otra parte, aunque las grandes empresas siempre han tenido las mayores cuotas, han encontrado la forma de beneficiarse aún más, comprando barcos que eran clasificados como artesanales y prestando dinero a sus dueños, los que quedan obligados a venderles la pesca al precio que ellos impongan.
Esto es lo que permite a las estadísticas decir que la pesca artesanal captura más que la industrial. El discurso de la industria dice que nosotros somos socios con ellos. Yo quiero desmentir eso. Yo no soy socio con la industria. Nosotros tenemos un compromiso, un contrato, que nosotros recibimos de ellos préstamos para poder equipar nuestras embarcaciones, porque el banco a nosotros, como no tenemos un patrimonio, igual como lo tiene la industria hoy día, ¿no es cierto? El banco no nos pasa la plata. Entonces, ellos se encargan de pedirle al banco y es prestarnos a nosotros la plata. Primero, ellos usureramente se ganan un tremendo interés por las platas que nos pasan, que aparte del interés que cobra el banco, ellos le aplican un interés encima, porque eso es su ganancia. Aparte de que ellos pagan el interés de ese banco, ellos quedan con una ganancia en el bolsillo por prestarnos los dineros. Segundo, ellos se quedan con la materia prima para poder procesarla y entonces ganan por los dos lados. Los pescadores artesanales son considerados actualmente el último cazador de la sociedad. El Estado en general y los gobiernos que diseñan y ejecutan políticas de desarrollo hacia el sector, lo que buscan ellos esencialmente es la colonización. Es decir, el gobierno de turno lo que hace es busca colonizar al pescador artesanal. ¿Por medio de qué? Ya que el Estado lo que hace genera políticas de desarrollo de manera centralista y tiende a la homogenización. Y esta homogenización la enfoca esencialmente en el contexto comercial. Quiere hacer que los pescadores artesanales, sus relaciones recurrentes se basen en el contexto de la comercialización. De hecho, los emprendimientos que hace el Estado, que hace el gobierno, hacia el sector, generalmente son individuales. Lo que busca emprendimiento individual. En ningún momento fomenta lo colectivo, la asociatividad, y a partir de la asociatividad los pescadores sean capaces de salir adelante, sino que busca emprendimientos individuales. ¿Qué hace eso? Al final lo que produce, aumenta la competencia entre los pescadores, aumenta la competencia, pelea un sindicato con otro sindicato por cuotas de pesca, pelea un dirigente con otro dirigente por salir beneficiado en un proyecto en particular, pelean pescadores propiamente tal porque salieron beneficiados en un programa de fomento productivo. Y además, lo que me parece una de las cosas más graves, a mi caso, que debido al exacerbado uso de asistencialismo, es el hecho de que imposibilita al pescador artesanal. ¿A qué me refiero? Hace que el pescador artesanal no crea en él, sino que piense en todo momento que su desarrollo no depende de él ni de la unión con otro pescador, sino que depende de un ente externo y superior, que en este caso sería el Estado. Es decir, el Estado en realidad lo que hace, en vez de generar que el pescador salga solo adelante a partir de la asociatividad, lo que hace, lo hace depender de él a partir de esta medida de asistencialismo. Porque la pesca ya no se puede vivir en la pesca, ¿entiendes? Ya no es remunerable para uno, no es como antes, no era como antes. La pesca artesanal está muy difícil, no, para uno que no tiene ni una tablita, como te digo, no tiene nada, es simplemente un simulante, es difícil la pesca. Ahora, nosotros antes lo repartíamos, se trabajaba al 50%, 50% para el circulante y 50% se lleva al armador. Entonces, ahora no, po. Ahora le sacan el 70%, el 80% le sacan. Así que varió mucho la repartición. Le queda poco al pescador común, al que no tiene nada.
al que hace la pega, compadre. Al que hace la pega. Ese es el que está crítico. Y ese es el problema. Esa es la diferencia que me deja. Porque donde tú vayas, a Perú, a Brasil, a Estados Unidos, a África, los pescadores artesanales tienen la misma forma de distribuirse el producto de la pesca. Y eso se llama sociedad a la parte. Porque entre los pescadores nos reconocemos el derecho a pescar, el derecho colectivo. No es un derecho individual, es del colectivo. Por lo tanto, todos los que vamos a pescar ganamos lo mismo. No existe un dueño de los derechos de pesca. Uno, son todos los que tienen el derecho de pesca. Los límites de máxima de captura o RAE aplicados al sector pesquero artesanal implica que el Estado le entrega derechos solamente al dueño de la embarcación, al armador, y no le entrega derechos al pescador que anda arriba de la embarcación. Creemos que esto es una estupidez y fue general en algunos casos la lucha de clases dentro de embarcaciones de 6, 7 metros, porque existe un patrón y ese tiene el derecho de pesca y los demás que van arriba o el otro que va arriba con él a pescar pasa a ser empleado. Eso nunca había existido en la pesca artesanal. La ley de pesca la está perjudicando a todos porque el pescador es como una cadena, a la cual se compone de varias personas. Esto empieza por la orilla del muelle, ahí está el lavador, después el acarreador, aquí trabaja gente que embala, que manda para Santiago y nosotros trabajamos en esa, son varios encarnadoras, es como una cadena, una familia, a la cual todos están perjudicados. Desde mucho antes de la invasión europea en el siglo XVI, los pueblos que habitaban el continente americano ya dependían del mar para subsistir. En el territorio que hoy comprende Chile, muchos pueblos como los changos, cahuéscar y yaganes basaban su alimentación y sus ciclos de vida en torno al océano. Para el pueblo mapuche en la zona centro-sur, el mar también era muy importante. No por nada, la región costera del Hualmapu, denominada Lafken Mapu, era una de las más pobladas al momento de la llegada de los españoles y el inicio de la Guerra de Arauco. Nosotros no solamente somos agricultores y criamos ganado, también vivimos de la pesca, vivimos de la recolección, de la extracción de marisco y de la recolección de algas. Entonces toda la vida hemos estado relacionados con el mar, hacemos nuestras rogativas al mar, hacemos todo, como las quechas, nos relacionamos todo al mar. Y hoy día, como se está haciendo la nueva ley de pesca, estamos quedando totalmente fuera de todos los temas relacionados con el mar. Porque la ley dice bien claro que nosotros podemos solicitar de espacio hasta 12 millas. Pero también hay otra ley que es la que te fiscaliza, que es Serna Pesca, la cual tienes que estar inscrito en los recursos, y los recursos están todos cerrados hoy día. Entonces, ¿qué hace? Entonces, para nosotros el mar es como la Ñuque Mapu, la Ñuque Lapken. Así la vimos, que por lo menos siempre hemos sobrevivido del mar. Entonces, estamos desde Palena. Hay gente de Tirúa, hay gente de Carahue, hay gente de San Juan de la Costa. La identidad lapkense somos toda la gente que vivimos en la costa. Los mapuches que vivimos en la costa.
alcanza para pagar el surf. Por los industriales que también sacan el pescado que estamos, andamos pagando nosotros, o sea, están echando a perder la pesca de la reneta. Por el mismo asunto de que donde arrastran toda la pesca, nosotros no podemos pillarla por lo mismo. Que así es pues, la vida del pescado, ¿no? A veces ganamos y a veces perdemos. Y que quieran meterla. Habrá que salir otra vuelta, ¿no? Como para ganar ya el plata para la casa y ya no. Y eso sería todo. Solo tenemos que, cuando llegan las cajas, colocar la carnada en el anzuelo y después lo llevan a la mar para poder calarlo y poder trabajar para sacar la reina. Casi todas mujeres las que encarnamos los materiales. Y si el varón no sale a buscar esta especie, obviamente nosotros no tendríamos este trabajo. Y como les decía, solamente hay dos trabajos para las mujeres acá, que son los proempleos que están funcionando y también esto, al ser esto ya, digamos, nos afectaría mucho porque esto se eliminaría. Entonces, nosotros aquí quedarían muchas familias, las tres cuartas partes del EBU quedarían prácticamente sin comerse un pedazo de pan, sin niños tener sustento, digamos, estudios, sin tener alimentación y sin tener alguna cosita extra que la mamá o el papá le pueda dar a su pequeño. Hoy día, si bien es cierto, tú no quieres ir a pescar tan mar abierto, pero es tan poco el recurso que queda que tienes que hacerlo. O sea, obligadamente tienes que hacerlo, arriesgar tu vida junto con tus compañeros. Mira, si bien es cierto, los pescadores artesanales los restringen en todo el ámbito de las leyes, regionalizado, sectorizado, pero no así al industrial, porque el industrial puede pescar libremente a través de todo el litoral. No hay una ley en contra del industrial, lo vemos nosotros. Lo vemos en las grandes capturas que hacen cuando tú viajas para el sur a otros recursos, cuando escasea aquí en Leu, tú ves un barco que es de Valparaíso capturando en la décima región, décima primera región. Yo mismo, yo le digo a mi nieta, yo le digo que futuro no va a tener la pesca. La pesca ya para él está muriendo. Porque yo cuando joven, a la edad de él, había pescado. Sacábamos bastante pescado. Y a esta altura, si no sacamos nada, entonces, ¿qué esperan ellos más tarde? La nueva generación está saliendo toda. Hay muchos gendarmes, carabineros, marinos. Están saliendo ya a buscar el nuevo camino afuera. Tenía que saber cantidad para ganar plata. Tenía que saber cantidad. Más gasto. Más días en la mar. Fui pescador, compadre, y eso no me gustó. Siempre me gustó. Siempre me gusta. ¿A qué le pregunte usted si añora al que está aquí? Le va a decir lo mío. De repente, cuando las lanchas salen al vapor, a uno los queda mirando hasta que se pierde. Así es. Todo cambia, muchachos. Pero así es la cuestión. Entonces hubo un momento en que más del 90% de las capturas de peces iban a la industria de lo que se llama la industria reductora, es decir, para fabricar harina de pescado. Sardines y anchoveta se va principalmente a harina de pescado. Y esa harina va a alimentar animales. Y una buena proporción de esa harina se está exportando. Entonces hay una cierta
pérdida del nutriente que está siendo utilizado por en este caso la gallina, y lo podría estar utilizando el ser humano y que le provocaría muchos mayores beneficios. Un alimento con un alto aporte nutritivo en cuanto a proteínas y ácidos grasos, y prácticamente se echa a la basura para el consumo de animales a nivel industrial, siendo que se pierden todos esos nutrientes que la población necesita y que está carente de ellos. Hoy día, digamos, la mayor utilización de eso está para fabricar pellets que alimenta salmones. Para la producción industrial de cerdos y aves, una tonelada de carne requiere aproximadamente 4 toneladas de harina de pescado, y asimismo, para la producción de una tonelada de salmón, se requieren 7,2 toneladas de pesca silvestre. La principal limitante para el desarrollo de cultivos intensivos como el salmón es la disponibilidad de harina de pescado. Por lo tanto, la actividad de cultivo no va a reemplazar nunca los altos niveles de desembarque de pesca silvestre. La tendencia simplemente va a ser que va a haber cultivo entonces de especies caras, muy caras. Y entre más caras, ahí se va a destinar el cultivo, porque en definitiva los cultivos son un negocio privado. Es cierto, la merluza hace unas décadas iba completa a consumo humano directo en las caletas, en los puertos. Pero resulta ser que hay una producción cada vez mayor de esa merluza, cuando era de tamaño adecuado, que se exportaba y se sigue exportando. Hay muchas especies que se capturan solo para exportación. Por ejemplo, usted puede encontrar en un supermercado nacional bacalao a profundidad. Lo más probable que no. La dieta chilena está compuesta mayormente, es una dieta que tú encuentras con altas cantidades de grasa saturada, un alto consumo de azúcares simples, un bajo consumo de frutas y verduras, y asimismo un bajo consumo de fibra. Esto se relaciona con todas las enfermedades crónicas no transmisibles que se generan, que están dentro de la población. Ahí tienes la diabetes, las enfermedades cardiovasculares las tenemos ahí, la obesidad, son todas enfermedades que al final tú puedes prevenir mediante la alimentación, y que la alimentación chilena te está llevando a que tú tengas esas enfermedades. Y que hoy en día es la principal causa de muerte, incluso en la región del Biobío, 27% de las muertes son por enfermedades cardiovasculares. En el país yo creo que hay un consumo que no supera más allá como de una vez al mes, una vez cada 15 días. Lo que se recomienda, ¿cierto?, el consumo de 2 veces por semana del pescado. Ahora un compañero trae un congrio, de repente le toca pillar un buen congrio, lo trae para la casa, y alguien le ofrece 5.000 pesos por ese pescado, y el compañero lo vende. ¿Y qué hace con el dinero? Compra pollo y lo lleva a la casa, o sea, compra alimento industrial, pollo en este caso, y se comen una terrible cazuela de pollo, que es alimento industrial, y que está en alguna medida alimentado también con harina de pescado. ¿Qué es lo que va quedando para que llegue al consumo humano, digamos, de fácil acceso? Bueno, es lo que hace un poco la pesca artesanal, y son algunas especies como la corvina, robalo y algunas de poblaciones de menores, digamos, que son las que están llegando. Esta caleta tiene un promedio de desembarque anual de 44 toneladas, que no es mucho. Un barco industrial hace 600 toneladas en una pesca. Esta caleta en un año produce 44 toneladas promedio, pero esas 44 toneladas que produce esta caleta van para consumo humano directo a la población de San Antonio. No es para exportación y no se va a grandes ciudades, sino que se consume dentro de San Antonio. Mi percepción es que cada vez va a costar más caro consumir recursos marinos. El crecimiento de la población humana continúa, y en cambio los recursos pesqueros ya llegaron a un plató y están bajando. Por lo tanto, la tendencia entre el crecimiento humano de la población humana y el crecimiento de los desembarques, la diferencia se está acrecentando, porque los desembarques mundiales tienden a la baja y el crecimiento poblacional sigue incrementándose. Pero entonces, ¿todo esto es culpa nuestra? Vayamos solamente un poco más atrás en el tiempo. Hace poco más de 200 años, durante la Revolución Industrial en Europa, nace el proletariado, una clase social
que se caracteriza por no tener nada más que su fuerza de trabajo para vender a la burguesía. Una nueva clase que posee todos los medios de producción y cuyo objetivo es incrementar siempre sus ganancias y utilidades a través de un factor de conversión que denominaremos capital. El capital se incrementa engullendo ecosistemas y fuerzas de trabajo humana, engendrando el trabajo asalariado. Y la fuerza de trabajo de los trabajadores y trabajadoras solamente puede cambiarse por capital, acrecentándolo, fortaleciendo la potencia que nos hace esclavos. Una relación mutua en que el trabajador perece si el capital no le da empleo y el capital perece si no explota la fuerza de trabajo o no devora recursos naturales. El aumento del capital es, por tanto, aumento del proletariado, es decir, de la gente que trabaja para incrementar el capital de los burgueses. Esta es la principal razón por la cual la población humana comienza a aumentar tanto desde la Revolución Industrial hasta nuestros días. Desde luego que también son factores importantes el aumento del interés de esta nueva sociedad para mantener con vida durante más tiempo a los trabajadores y trabajadoras para que continúen con su actividad productora de capital, como por ejemplo la alimentación y medicina modernas, la migración campo-ciudad y los diferentes controles ideológicos que impiden abortar a las mujeres pobres. Pero la piedra de tope para este aumento explosivo es la disponibilidad de espacio y alimentos. De hecho, el más difundido mito acerca de la necesidad de aumentar la producción de alimentos a nivel mundial y de paso hacer negocios con aquello es el combate contra el hambre. Pues efectivamente hoy existen más de 1.000 millones de personas en grave estado de desnutrición y casi 2.000 millones con carencias alimenticias graves. Sin embargo, la producción mundial de alimentos se ha incrementado en un 168% en los últimos 40 años, y desde finales de los años 80, esta producción superaba ya con creces las necesidades alimenticias mundiales. ¿Podría acaso haber otra contradicción más brutal que refleje la desigualdad estructural del sistema económico capitalista? Pues hoy se producen alimentos de sobra, mientras casi la mitad de la humanidad está en estado de subalimentación. Si hay 1.000 millones que se mueren de hambrientos, también hay 1.000 millones que se mueren a causa de la obesidad. Y son cerca de 1.000 millones también las toneladas de alimentos que se desperdician anualmente en el mundo. Nuestra realidad no dista mucho de aquello. Más allá de las propuestas personales o colectivas acerca de cómo manejar nuestra alimentación de forma crítica, las necesidades alimenticias de la población chilena, que podrían ser satisfechas a través de una dieta basada en una amplia gama de especies comestibles, de gran valor nutritivo, provenientes del océano y extraídas de forma racional, son satisfechas ahora por productos de dudoso origen y pobre calidad nutritiva, que en su mayor parte están asociados a las grandes cadenas de supermercados. Productos transgénicos, cuyas consecuencias en la salud son desconocidas, frutas y verduras con altas cantidades de herbicidas y pesticidas, o carne importada desde otras regiones de la esquilmada América del Sur, llegan a nuestras mesas al tiempo que los dueños de estas y otras industrias hacen brindis. ¿Podría acaso haber otra contradicción más brutal que refleje la desigualdad estructural del sistema económico capitalista? Nosotros no somos dueños de la mar, nosotros somos parte de la mar y lo que hacemos nosotros acá es difundir eso, que somos parte, pero no somos dueños, no reconocemos propiedad en el mar. ¿Cuándo el pescador artesanal se va a levantar a defender sus demandas, a defender su mar? Si esa es la idea, defenderlo. Si bien es cierto, yo soy pescador hoy día, pero yo quiero que mi hijo y mi nieto quieran ser pescadores. No por quererlo, sino que me gustaría que ellos también conozcan el pescado como yo lo tuve. Y se sirvan un pescado igual como yo me lo serví. Pero el Estado, yo creo que así como está, y la nueva ley de pesca más bien lo va a hacer, no creo que lo permita. El resguardo costero para la pesca artesanal debería ser de unas 30 millas, para que el recurso se pudiera mantener por lo menos de aquí unos 100 años más, y nuestros hijos, nuestros nietos,
pudieran tener el recurso para mantenerse. Pero así como va la depredación en este momento, y ahora con la nueva ley que se nos viene, pucha, con suerte vamos a tener recursos para unos 3, 4 años más. Porque el tema acá es preservación. No pescar más, sino que pescar mejor. No pescar para enriquecerse, sino que pescar para vivir. Que este problema de la pesca no es un problema mío, no es un problema de los pescadores artesanales, sino que es un problema del país. Estamos hablando de alimentación. Por lo tanto, todos tienen que ser responsables de defender este patrimonio, de defender el derecho a alimentarnos, de defendernos de la ambición de los grandes empresarios. La alimentación de la que nos puede proveer el mar podría ser un motor vital en el desarrollo de nuestra calidad de vida, y eso es motivo suficiente para recuperarlo. Lo que implica decidir cómo y cuánto se pesca. Decisiones que hoy están en poder de unos pocos. Por eso, es a nosotros y a nosotras quienes nos queda todo por hacer y todo por luchar.